Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Magic. Hoy tenemos correo, nos ha llegado un buen cargamento de Card Market y vamos a coger un poquito de la costumbre de acumularlos, aunque a mí me duela y me cueste un montón aguantarlos aquí en casa para no abrirlos y poder grabarlo para vosotros. Desagradecidos, suscribíos. Intentaremos abrirlos siempre aquí en cámara y así pues también tenemos otro tipo de contenido diferente. Es verdad que no es como abrir los sobres de las colecciones normales, pero tiene su cosilla porque también son cosobres, pero son cartas que hemos elegido nosotros. Vamos a ver qué tal. Vale, pues ya estamos por aquí. Hemos recibido 5 sobres, la verdad. Y además cargaditos porque los últimos pedidos que he hecho en Card Market tengo mucho todavía por recibir. Entonces voy a intentar, ya os digo, acumularlos. Y cuando tenga 5 sobres o considere que son sobres bastante grandes, los abriremos aquí, tanto en directo como grabado para ustedes. Recordad que esto es un vídeo que está siendo grabado en directo. Vamos a ver primero. Este lo vamos a dejar el último. Es el mejor packaging de todo lo que he comprado en Card Market. Es el mejor que he tenido hasta la fecha. Gente, he censurado todo en azul, ¿vale? Porque obviamente esto parece que no, pero la cámara del iPhone pilla, ¿eh? Esto lo vamos a dejar para el final. Tengo aquí preparaditas las fundas y tengo por aquí preparaditos los top loader para las cartas que, bueno, que sean un poquito más top que las demás. He de decir que en este pedido he metido mucho de la colección de dragones. Ya sabéis que soy coleccionista, no soy jugador. Tengo mi deck de Commander blanco-azul de vehículos. Es un preconstruido, ya lo sabéis cuál es de Kamigawa. No tiene mucho misterio. Pero yo me centro sobre todo con el cimio porque es lo que más me gusta. Y como siempre digo, soy muy malo jugando y tampoco tengo amigos para jugar. Entonces no puedo mejorar, no puedo hacer nada. Vale, vamos a empezar por este. Este viene desde Alcira. Tienes el ojo cuántico. Ya, tío, estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla de que... Mira eso, mira. Ahí pierdo el ojo, gente. Tengo unas ganas de quitarme el croma. Voy a abrir así por la esquinilla. Algún día me voy a cargar alguna carta, pero es que... Es lo que hay. Vale, a ver. Ojito, ¿eh? Uy. Buen packaging. Bien embolsado ahí. A ver, es un contenido diferente, ya os digo, no es como cuando abrimos sobres, pero tiene también su cosilla, ¿no? Hay gente que también le gustará ver esto. Yo ya os digo que lo voy a grabar porque lo grabo igualmente porque grabo todos los envíos que me llegan de Card Market, los grabo por si hay algún tipo de problema. De hecho, tenía un problema con el pedido que hice de Innistrad Crimson Paw, porque ha llegado vacío el pedido. Entonces recomiendo que si alguna vez pedís por Card Market o derivados, que grabéis siempre los pedidos porque luego pasan cositas. Vale. Vale, no me gusta... Uy, vale, aquí cositas. No me gusta nada cuando ponen el celo este, porque el celo este, como se meta por dentro de la carta, puede liar la de Dios. Lo voy a ir enseñando, ¿vale? Hoy vamos a ver muchas cartitas. Si tienen ustedes prisa, pues se van relajando un poco porque hoy venimos a ver cartitas que se ha comprado el Akus. Ahí tenemos al Kulagan, la furia de la tormenta. Ya os digo que va a haber buenos dragones. Va a haber muchos dragones porque queremos ampliar la mega colección que estamos haciendo de dragones. Aquí tenemos el Nith-Mizzet de Fireman. Ahí está el dragón Wizardo. Clásico, la verdad. Este dragón es bastante, bastante conocido en todo lo que es el mundo de Magic. Esto por aquí. Voy a ir guardándolas en fundas, ya os digo. Sobre todo los dragones. Los dragones van a ir todos... Van a ir todos a funda porque van directos al álbum. Van directos a la carpeta. Puedo reutilizar esa funda que venía ya con el Nith-Mizzet. Voy a intentar organizarlos, ¿vale? Uf, ya sé qué pedido es. Me acuerdo de qué pedido es por ciertas cartitas. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? No tengáis prisa. Mira, aquí tenemos otro dragón. Silumgard, la muerte errante. Ahí está. Va a haber mucho dragón. Mucho, mucho dragón. Mirad, la razón por la que hice este pedido es única y exclusivamente porque me encanta este Splasher de Chandra. Este Splasher de Chandra es la vida misma. Mirad qué pasada, tío. Y además no tengo ninguna Chandra, tío. Tengo un montón de Planeswalker, pero Chandra no tengo ninguna. Entonces creo que... No sé cómo dividir la colección. Sé que vamos a hacer una carpeta de dragones, que de hecho la tenemos aquí. De hecho, meteremos... bueno, no sé si lo meteremos. Igual lo guardo para un vídeo entero. Enseñar solo ese carpesano. Pero no sé hacerme una carpeta solo de Planeswalker, porque podría estar guapo meter todas las versiones de los diferentes Planeswalker. Es que lo vi y me enamoré. O sea, es una pasada. Voy a ir dividiéndolos. Aquí tenemos esta carta también de Jori N, buceadora de ruinas. Una full art foil. Es... preciosa. ¿Ves? Esto es lo que yo necesito en Magic. Que hagan ilustraciones. O sea, que las ilustraciones, ya que son putos óleos y son increíbles, que se vean así, tío. Que puedas disfrutar de verdad de la ilustración. Porque la mayoría de las veces
se ve tan en pequeñito, tío, que es una pena. Por eso, por ejemplo, envidio mucho a los coleccionistas de Pokémon, porque las ilustraciones de Pokémon, tío, se ven súper grandes. Y al final es que es una pasada. Mirad, aquí me he dado por comprar algunas fechadas, porque, ¿queréis que no? Tienen como cierto cariño. Mirad, Adalid Delfín, foil con fecha 22 de enero de 2016, ha llegado prácticamente perfecta. Bueno, más o menos tiene ahí alguna rascadilla, pero está de puta madre, ha llegado muy bien, ¿eh? Voy a tener una colección de foils, gente, que va a ser un espectáculo, ¿eh? A su fundita. Aquí vienen varias, ¿vale? Entonces sacamos primero esta, mirad, Arconte Celestial, también del 21 y 22 de septiembre del 2013, agárramela que me crece si me lo preguntas. Y como final, cría de Kolapua, otro dragón que va para la colección. ¿Veis? Y aguantamos la funda, que no viene mal tampoco. Vale, va, siguiente pedido, vamos a ir con este. Este pedido, si os digo la verdad, viene desde Alemania este, parece. Este me da más miedo abrirlo. Es que no entiendo por qué no ponen el puto nombre de la cuenta y ya está. ¿No es más fácil poner el nombre de la cuenta? Estas sobres están muy bien, gente, porque vienen con propia espuma dentro. ¿Sabéis? O vienen con este papel de burbujas. Entonces, quieras que no, blinda un poquito más el pedido, que se agradece bastante. Pero de todas maneras, los envíos los suelen hacer metidos en una funda y compactan con cartas, pues eso, de pues de promos y cosas así. Pero mirad cómo se desliza de rápido. Es un peligro. Pero da igual. Estos, gente, nunca viene mal guardarlos por si algún día vendéis, poder enviar con eso. Meten mucho... Uy, 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 qué guapo. Uy, ese foil, qué bonito. Meten muchas cartas para rellenar en plan, pues eso, que tampoco son nada del otro mundo, pero que las añaden pues para rellenar y para hacer bloque. ¿Vale? Ahí está el Krenkos Stena. Mirad este Necron. ¡Uf! ¡Qué bonito está, Marez! ¡Qué bonito es! Este Necron lo he comprado principalmente porque no tengo nada de Warhammer 40.000, de la colaboración que sacaron con ellos. El foil es un asunto. Está precioso. La pena es que no veis bien la ilustración por la cámara, porque es una ilustración muy oscura y no consigue pillarla por la luz. Pero la verdad que es un cartón en condiciones. Esta ya os digo que me moló mucho. Lo voy a guardar en Top Loader. Diréis, vale, bueno, no es una carta nada del otro mundo, sinceramente. Es una carta que literalmente vale 40 céntimos. Pero me parece una carta guapísima. Entonces me apetece tenerla en la colección personal, tío. Todas, en general, las cartas de Warhammer 40.000 son una verdadera pasada, ¿eh? O sea, si tenéis la oportunidad de poneros a verlas, son muy bonitas. Además, es que ya os digo, el foil es diferente y quieras que no, pues mola que te cagas. Además, que ya lo dije el último día, bueno, no sé si lo llegué a decir en uno de estos vídeos o lo dije en un directo, pero la impresión de las cartas fuera de España es muchísimo mejor que la de España, ¿eh? Las cartas de España son de papel y esto es cartón de verdad, ¿vale? Mirad este Amareth, por favor, Mirad qué bonito. Es que es precioso, Dios. Precioso. Precioso, pero es que es una pasada. Es que yo, gente, lo siento. La colección de dragones va a ser increíble. Cuando la vayamos avanzando, vais a flipar. Pues ahí tenemos este Amareth. Bueno, es un foil, pero yo considero que es un edge foil, que es cuando tiene... Mirad, ¿veis que tiene es más el borde que la ilustración? Es como todo tiene como un mismo acabado. ¿Veis que el borde brilla también? Todo lo que es el canto de esto. Pues eso es un edge foil. Aquí tenemos otro dragoncito, Utkavi Drake, también foil. Estos foil os diría que me gustan más que cuando son completos, porque se puede disfrutar más de la ilustración porque se ve. Hay foils que de verdad cagan toda la ilustración. De verdad, hay foils que hacen que ni se vea. Y ahí está, me ha metido aquí un Summon Dragon. Un dragoncito. Gente, una carta del año 98, que está muy bien. ¿Sabéis? Todo esto se agradece. De hecho, generalmente cuando tengo algún problema con algún pedido, en el sentido de compro algo y ya lo tengo pagado de lo que
tiene, dice que tiene stock y de repente, misteriosamente, se dan cuenta de que no lo tiene. Amigo mío. Si te gusta el contenido, podrías suscribirte o darle like al vídeo. Y si quieres apoyar el canal, por solo 1 euro puedes hacerte miembro. Conseguirás acceso a contenido exclusivo, encuestas y más sorpresas. Bendiciones. Seguimos con el vídeo. Si me preguntan, siempre digo, envíame un dragón. El que tú quieras, que esté chulo. Siempre digo, soy coleccionista de cartas de dragón. Mándame el que quieras. Vamos con el siguiente. Vale, este viene cargadito. Viene desde Madrid, ciudad de vándalos, ciudad de maleante. Es el pedido de Tempest. Mirad, para que os hagáis una idea, el valor total de este pedido son 4,58, teniendo en cuenta que tiene las cartas y el envío. 4,58, como si hubiese comprado un sobre, ¿vale? El pedido de los anteriores era incluso menor a este, ¿vale? En este pedido hay 17 cartas. 17, ¿eh? Todas elegidas. Para que os hagáis una idea, muchas veces, gente, sale mucho mejor comprar en single que gastárselo en sobres. Es mucho más recomendable. Si ustedes quieren coleccionar Magic, compren en single. No se compren sobres, por favor. Porque es un gasto de dinero increíble y no, es que se va a ir de las manos. Yo compro sobres única y exclusivamente para poder enseñarlos en el canal. No compren sobres en... O sea, si quieren darse el gusto y de vez en cuando dicen, ¡buah! Mira qué packaging, doble packaging. Un aplauso para ti, coño, claro que sí. Es una tienda de Valencia, de Madrid, que se llama Tempest Store. Salga bien o salga mal, ya no hay vuelta atrás. Ya os amor. Uf, viene envuelto, en verdad. Prefiero cuando vienen envueltos en papel de burbujas, porque me da como más seguridad, pero es verdad que está guay. Vale, vamos a empezar por el pequeñito. Aviso, en este vienen muchos dragones, ¿vale? Hice el pedido en este vendedor, sobre todo por el tema de la cantidad de dragones que tenían muchos, ¿eh? Y es posible que los dragones que vayáis viendo se vayan repitiendo, porque como iba comprando dragones como un animal para poder ir engordando rápido la colección de los dragones, pero bueno, que compré muchos porque como no tenía todavía seriados todos los que tengo, pues íbamos comprando un poco a lo loco. Pero bueno, ahora que voy a tener muchos, sí que es verdad que cuando compre un dragón nuevo voy a tener que mirar los que tengo, porque si no puede ser liada. Y sobre todo porque los dragones estoy metiendo pues de precios variados. Cuando empiecen a faltar los caros, preparaos. Cuando empiecen a faltar las versiones de Nicole Bolas, ya veréis qué risas. Aquí tenemos Draco Mordiente, carta de 2005. Dragonete Suturado, 2011. Uf, esta Wadley. ¿Os acordáis cuando dije? Bueno, este vídeo supongo que habrá salido después que el de la apertura de Ixalan. Spoiler, no salió una Wadley. Bueno, pues aquí tenemos otra versión de Wadley, a la cual le voy a cambiar la funda porque no me termina de gustar. Ya tenemos dos versiones diferentes de Wadley. Carta también promo del 27 y 28 de abril de 2019. Tienen su encanto cuando tienen la fecha. No sé por qué. Hay gente que no le gustan, lo entiendo, pero a mí como que tienen como su encanto, tío, cuando tienen la fecha de cuando se sacaron y todo eso, ¿no? Es como que tiene... Es como más romántico, de que tienes algo parado en el tiempo. ¿Sabéis? Esta carta de Wadley es una pasada también, ¿eh? Mirad, Wadley, Corazón del Sol. Ya tengo dos Wadleys diferentes. Tengo la Wadley que me salió en el paquete de Ixalan, que este le hemos abierto nosotros, si quieras que no, tiene su encanto. La Wadley Poetisa Guerrera y la Wadley Corazón del Sol. Bastante pepino, tío. Me tengo que comprar un foco para ponerlo aquí arriba y que veáis bien las cartas, pero bueno. Mira que fue el más bonito, tío. Es que las dos Wadley, la verdad que están guay. Al final me voy a hacer una colección de Prince Walker, lo estoy pensando seriamente, ¿eh? Igual me compro un carpesano solo para Prince Walker. Pero bueno, voy a dejar esta aquí. Y seguimos con las cartitas. Mirad, aquí tenemos un Bolo. Erudito itinerante, carta de Baldur's Gate, de la colección de Commander. Y detrás tenemos un Gale, Waterdeep Prodigy. Y detrás tenemos un Lolu, Loyal Holyphantu. ¿Por qué he comprado las cartas de Baldur's Gate? Pues hay diversas razones, ya lo expliqué el otro día. Pero obviamente estoy jugando Baldur's Gate. Y además ha dado la casualidad de que justo en el momento que las compré valían 4 chavos, ¿vale? Literalmente las compré por súper pocos céntimos. Me he comprado casi todos los personajes principales en cartas de Magic. ¿Qué pasa? Han tenido una subida, gente, en mercado. Porque yo, por ejemplo, yo no sabía que estaban en la colección de Magic. Entonces, de repente, ha empezado todo el mundo a comprar cartas de Baldur's Gate. Y bueno, las he comprado antes de que subiesen todas. Pero han subido todas.
todos los personajes jugables de Baldur's Gate han tenido una subida de precio, gente. No tiene sentido. Sobre todo ciertas, ¿eh? Por ejemplo, la Ethel, que es la Gith, ha subido muchísimo. Me faltan todavía por llegar, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea. Todo esto son cartas de Baldur's Gate. Karlach, la Ethel, Bolo, Gale, Rafael y la waifu Shadowheart. ¿Qué pasa? Estas cartas las tengo en Top Loader, por lo que os digo. Han subido mucho de precio. Sobre todo la Ethel y Karlach. Karlach ahora mismo, a fecha de grabación de este vídeo, tiene un precio de 5 pavos ya. La compré por 3,5. Entonces, ha sido una inversión para bien. Mira, Halsing, por ejemplo, otro personaje de Baldur's. Todos los personajes de Baldur van a ir a Top Loader y lo vamos a guardar bien. Porque me... ya te digo, no sé por qué. Yo los voy a tener a buen recaudo. Que luego, si pasa algo, quiero tenerlo todo bien. Seguimos. Quedan aún 2 sobres enteros, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea. Si vienen cositas, sí, sí. A ver, este de todos es el más grande. Son 17 cartas. Aquí hay una de dragones, gente. Hazer Rider Dake. Carta del año 1996 que se une a la colección de dragones. Vais a flipar cuando enseñe todo el álbum. Draco de Pendrel. Carta del 98. A su funda. Draco de Urborg. Carta del 2000. Hay mucho Draco, ¿eh? Vienen muchos Dracos. Draco de la Torre. 2000 también. Draco Cazador. 2001. ¿Cómo ha cambiado las Magic, eh? Draco Plateado. 2001 también. Mirad los bordes que tenían antes las cartas, ¿eh? No tiene puto sentido. Mira, todos estos son dragones, gente. Todos estos son dragones. Solo la columna de la izquierda son dragones. Seguimos. Draco de Lucha. 2001 también. Draco de Viento. 2001. Draco de Ébano. Y Dragón Familiar. 2005. Mucho dragones. Seguimos. Dragón Amigo, el creador de un kebab. Dracoping, ojalá Dracopinga, ¿eh? A ver cómo he editado este vídeo, porque tengo curiosidad. Es el primer vídeo que hacemos de este formato. Normalmente me grabo abriéndolos, pero no subo a ningún lado. Uf, este viene un poquito peor puestas. Pedido desde Madrid. A ver cómo hacemos esto. Dragon Diesel. ¡Hueva! ¿Qué le pasa a tus ojos? Pues, ¿qué le pasa? Pues que básicamente tengo a la derecha la pantalla. Entonces, cuando estoy consultando esto, se rayan. Muchas gracias, Dani. 23 meses, ¿eh? Estamos abriendo cartitas, Dani, que me han llegado. Llevo unas cuantas, ¿eh? Ojos cuánticos, no lo entenderías. Mentí. El pedido anterior pensaba que era más grande, pero no. Este es más grande. Os explico. 24 cartas. Un total de pedido. Lo digo esto porque es importante también para que la gente sepa lo que cuesta comprar estas cosas, ¿vale? Porque hay gente que se pensará que me he gastado una barbaridad y realmente no. 24 cartas. Me he gastado un total, contando envío y contando valor de producto, 3,54 euros. 24 cartas elegidas. Para que os hagáis una idea, de nuevo, sale mucho mejor comprar en single. ¿Comprar en single qué es? Pues si alguien se lo pregunta, es básicamente comprar las cartas individualmente en la web. Vamos a empezar por aquí. Hay muchas, muchas, muchas cartas y, por supuesto, muchos dragones. Para que no sepa, estamos haciendo una colección de dragones. Y estas fundas las voy a poder utilizar porque no están sucias. He comprado algunas de New Capena, que es una colección que está bastante chula porque es rollo como mafia. No tengo nada de New Capena tampoco, entonces he comprado un poquito para poder tener. Porque básicamente es que no tengo nada y porque tiene cartas bastante chulas. Por ejemplo, esto es un puto rinoceronte mafioso. ¿Dónde vas a ver tú un rinoceronte mafioso? Pues me pregunto lo mismo. ¿Vale? Freelance Muscle. Va a haber mucho dragón en estos pedidos, ¿eh? Mr. Orfeo, The Boulder, Rhino Warrior, criatura legendaria, cuidado, ¿eh? Es un puto rinoceronte con una maza. Quiero decir, es que las ilustraciones... Magic, por favor, quita tanto puto texto, quítame el puto texto y méteme full arts, por favor. Lo siento muchísimo porque hay mucha gente que le gusta muchísimo el lore de aquí. Yo prefiero que me quites texto y o sea, a mí el lore me lo pones aparte y me desarrollas bien el puto lore y me haces libros en condiciones, no lo que están haciendo últimamente. Me pones el marquito un poco más para abajo y me dejas disfrutar de la puta ilustración esta, que es una pasada. Pero bueno, le temes al éxito, lo entiendo. Y... ¿veis? Cueza augurio de agonías. Una infrecuente también de New Capena. ¿Veis lo que quiero decir? Mirad qué pedazo de marco. Mirad qué huecos aquí y aquí. Pudiendo disfrutar de la ilustración. Pues no. Pom.
Por cierto, estas cartas han venido un poco dobladas, ¿eh? Seguimos. Es que esas no sé si las voy a guardar siquiera en funda, porque las compré poco, porque literalmente valen 2 céntimos cada una y me gustaron. Vale, dragón, dragon whelp. Voy a enseñarlas primero y luego las guardamos al final, porque si no tardo muchísimo. Voy a dejarme dragones a un lado y estas a otro, ¿vale? Mirad. Pero veis lo que os quiero decir. Me sobra mucho marco pudiendo aprovechar más la ilustración, tío. Dragón chiquitín. ¡Puf! Rivaz, of the Claw. ¿Qué pasa? Que esto realmente es un cartón bastante guapo, pero ¿qué pasa? No entra en la colección de dragones, porque es un dracónido. Realmente no es un dragón. Solo podemos meter dragones. Es un warlock viasino, no es un dragón. ¿Me explico? En ese álbum solo entran si tienen la condición de criatura dragón. Puede ser criatura dragón zombie, criatura dragón tal, criatura... ¿Sabéis? Por ejemplo, esto es criatura dragón. Entra. Esto no. ¿Me explico por dónde voy? Las reglas de poder meterlo en ese álbum es que sea criatura dragón. Me da igual que luego tenga un subtexto de zombie, hada, lo que sea. Me da igual, pero criatura dragón. Es la única condición que hay para poder entrar. Está muy guapo. Creo que puede ser hasta comandante. Puede hacer sinergia con dragones. Está guapísimo, pero es lo que os digo. A la funda. Seguimos. Hay muchas, ¿eh? Hay cartas que las he cogido única y exclusivamente porque me gustan la ilustración y costaban 2 céntimos. Mirad. Waterfall Aerialist. Mirad qué ilustración, loco. Es que son increíbles, tío. Quítame marco y déjame disfrutar de la carta, tío. Son preciosas, tío. Preciosas. El cómo está hecho el agua es un espectáculo. Ángel teje nubes. Vamos a que recupero fundas. Un poquillo, pero... Viajero Empíreo. Un Bedalken. Me gustan mucho los Bedalken también. Es irónico que yo me llame Aquos y me gusten los bichos de Magic que son azules, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo qué sé. Ahí está. ¿Veis? Otro Bedalken. Bueno, haría hacerme un mazo de Bedalkens de Commander. Teórico del Éter. Otro Bedalken. Vendedora de rarezas. Draco de Viento. Va a haber mucho que voy a tener repetido, ¿no? La carta más cara que vamos a sacar de este pedido, por ejemplo, o sea, para que os hagáis una idea, el pedido me costó 3,54 el total, y la carta más cara del pedido eran 1 euro. O sea, hay 1 euro que se lo ha tanqueado solo una carta, para que os hagáis una idea, ¿eh? Mirad, Boca Humareda Salvaje, criatura dragón, Colmillo Mortal Despiadada. Pero veis lo que os digo, si pudiésemos disfrutar un poquito más de la carta. Bailarina de brisa astuta. Colección. Engendro de guerra veloz. Todas estas de dragones de Tarkir. Colección de el año 2015. Mira qué taco de dragones, ¿eh? Va a crecer el álbum. Vale, seguimos. Más dragones, por supuesto. Dragón caza rebaños. Seguimos con dragones de Tarkir. Hay muchos dragones en esta expansión, como podéis imaginar. Dragón escupe ácido. Dragón a pellejo oscuro. A pellejo escudo, perdón. Dragón a la tormenta. Que haya comprado tantos de golpe es bueno y malo. Bueno, porque voy a poder ampliar la colección muchísimo. Y vamos a engordar ese álbum a base de bien. El tema es que a partir de ahora, cuando compre cartas de dragones, voy a tener que ir mucho al loro con el control de colección de dragones, porque voy a ver si voy a comprarme dragones que ya tengo repetidos y vamos a liar. Mirad, aquí tengo otro Bedalken, esta viene sola. Ladrón de éter con escudo. También os digo, es que mirad las ilustraciones, ¿eh? Es que son preciosas, tío. Son preciosas. Yo digo que me acabaré haciendo un mazo de Bedalken cuando consiga gente con la que jugar. Mirad, Draco sobra piel. Draco zombie. Draco joven con la púa. Carta de 2006. Y ojo esta carta, gente, porque parece super Yu-Gi-Oh! La compré porque aparte que es dragón y no lo tengo, entonces hay que comprarlo. Mirad qué guapo, tío. Parece una carta de Yu-Gi. Mira. Dragón tragamundos. Es una criatura dragón pesadilla. Esta carta tiene un precio de, literalmente, 1 euro. Es la carta más cara de todo el pedido. Carta del año 2002.
un poquito maltratada, se ha jugado con ella, pero ahora va a ocupar un lugar seguro y un lugar de amor como es nuestro álbum. Y vamos con el pedido con el que ya he dicho que para mí es el mejor packaging que me han hecho en todo lo que llevo comprando en Car Market. Es el mejor de todos. Tía, es que mirad con qué mimo está hecho, ¿vale? Daos cuenta de cómo está hecho este packaging. Primero, tiene una línea entera de cartón duro aquí. Luego viene prensado de la hostia, que no se puede ni doblar. Y entonces vienen las cartas. O sea, es una maravilla. O sea, este aplauso es para ti. Viene desde Reino Unido. Me tocó pagar aduanas, como era normal. Pero ha merecido mucho la pena. Es el último paquete. En este tiene algo especial, ¿vale? En este ya, bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de El Señor de los Anillos. Tenemos un poquito también de Baldur's Gate, de las cartas que me faltan. Y con eso empezamos con esta carta de Sauron, The Necromancer, Avatar Horror, carta de este último año, 2023. Cartita que, bueno, va a ir a su funda porque le tengo cierto cariño. Es que no. Es la única carta que tengo de Sauron. Por ahora, si no me equivoco, en este pedido vienen 17 cartas también. Lo vamos a disfrutar. La carta más cara que tenemos es un dragón que tiene un precio de 3,60 €. Lo vais a ver enseguida. Sauron lo quiero en funda ya por gusto. Esta carta, si alguien se lo pregunta, antes de que penséis que es carísima, vale literalmente 6 céntimos. 6 céntimos. Una rara. Lo digo porque luego hay gente que se lleva las manos a la cabeza y realmente... Mirad, ¿cómo está Sauron? ¿Cómo no va a estar Legolas? Ahí está. Legolas, que de nuevo, pensaréis, una carta súper cara, 6 céntimos. Si os ponéis a comprar sobres del Señor de los Anillos, hipotecáis a vuestra abuela. Me explico, y no me habrían salido las dos juntas tampoco. Aquí vienen algunas cartas que están puestas para... Están puestas para hacer más fuerte el packaging. Pero mirad qué chulas están, porque son todas de la colección de Infinity, ¿vale? Que es una colección que sacaron que es futurista, de rollo del espacio, ¿vale? Yo estas cartas ni se las he pedido, ¿vale? Nos las ha puesto por la puta cara. Pero es que mirad qué guapas están, tío. Y esto es Magic, ¿eh? Son una pasada. De hecho, tengo un pedido hecho de una carta de Jace especial de esta expansión, que va con una pistola que es una pasada. O sea, tengo unas ganas de que llegue, que la veáis. Es increíble. Estas las guardaremos porque ya os digo, me gusta mucho esta expansión. Ha pasado muy de largo, pero está bastante, bastante, bastante guapa. Mirad, seguimos por aquí. Horobi, Death Whale. Mirad qué carta, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Ocúpame un poquito menos de marco, tío, y déjame disfrutar de la carta. Si es preciosa. Es preciosa. ¿Veis? Pero, por ejemplo, carta también guapísima. 6 céntimos. Es que... Mira qué carta. Cierda de Dan Walker. Dan Waker. Perdón, que luego la gente con el inglés flipa, ¿eh? 12 céntimos. Galta y Mabren. Ya porque me apetecía a mí darme el gusto. Dinosaurio vampiro. Que, por cierto, Mabren es la carta que nos salió en Ixalan. La primera promo que nos salió fue esta. Criatura legendaria. Dinosaurio vampiro. Me gusta. Siempre me gusta un dinosaurio y siempre me gusta un vampiro. Y si encima son las dos combinadas. Y bueno, las de relleno hasta que añade. Seguimos. Dragón tortuga. Literalmente, dragón tortuga. Aquí está. Esta es la cara. Limrith. Perdición del desierto. Valor. Mira, literalmente. 3,60. Muy bonita. Otra Shadowheart. Me pedí varias. De hecho, esta es normal. Y Nera, maga salvaje. También del Baldur's. Todas estas cartas, las del Baldur's, bueno, para empezar vamos a guardar la cara en su funda. Todas las del Baldur's las voy a guardar a buen recaudo, because nunca se sabe. Ya os digo, están subiendo muchísimo las cartas del Baldur's Gate, no tiene ningún sentido. Mirad, Baldur's Gate, ahí está, Will, Filo de la Frontera, también otra Edge Foil, lo que quiere decir que se mueve el borde, pero es que además, detrás de él, ¿quién tenemos? Astarion, el decadente, también Edge Foil. No estaban estas dos en las que hemos enseñado antes, que se van también pues para su fundita y para su top loader. Esto ya van a ser colección personal mía,
Ya digo, me hacía ilusión tener todas las cartas del Baldur's sellado para siempre, para que no le pueda pasar nada. Lo ponemos junto a Halsil. Vamos a meter también a mi primo Astarion. Carta que también está creciendo bastante. Obviamente, la gente es una pajas. Pues la carta crece en el mercado muchísimo. Y seguimos con las cartitas. Ahí está Mirim Centinela, Dragón Espíritu. De Baldur's también, por tanto tiene el leche foil este. Que está bien porque permite ver la ilustración guay. Y detrás, Galde y Mabren, otra versión. Tengo dos. He cogido dos versiones en pos de tener la tercera también, cuando me apetezca un poco. Esta es foil, es un poco más guay. Pero es la misma carta en dos versiones diferentes. Porque la vi, literalmente, costaban céntimos y dije, tío, una alternativa siempre gusta. Tenemos a Oros, el Vengador, otro dragoncito. Shivan Dragon. Rakdos Pit Dragon. Es que están guapísimas, tío. Y Dragón de Nube. Carta del 1997, gente. Que se va también para su sitio en nuestro maravilloso álbum de dragones. Pues, gente, hasta aquí esta apertura de cartas o apertura de sobres de Card Market. Espero que os haya gustado, no sé cómo lo habré editado y espero que os guste mucho el formato. Si es así, recuerda que lo mejor que puedes hacer para apoyar el canal es suscribiéndote, dejando un like, comentando ahí abajo un emoji, no pide mucha cosa, o recomendándolo a tus amigos. Un besito y nada, espero que eso, que os vaya gustando. Y la colección crece, pero también podría crecerte otra cosa si te suscribes o te unes al Discord. Buenas tardes.